Bienvenidos a Ecofútbol, el mejor noticiero del fútbol colombiano. ¿Qué tal, familia Ecofútbol? Iniciamos la semana con varios rumores y fichajes. El jugador Andrés Felipe Roa viaja a jugar a Grecia con el Panheloticos Fútbol Club. Firma por 2 temporadas. Preocupación para el conjunto de Jaguares. El profesor Néstor Carabioto presenta su renuncia como director técnico. Se dio a conocer esta decisión después de la derrota 2-0 contra el Deportes Tolima. Los rumores cada vez se hacen más grandes. James Rodríguez, nuestro 10 de la Selección Colombia, tiene una oferta oficial del Celta de Vigo y esta semana estaría por llegar una oferta del Rayo Vallecano, descartando nuestro mismo crack una supuesta oferta del River Plate de Argentina, dando por prioridad jugar en Europa. Familia Ecofútbol, ya es un hecho. Michael Rangel, el rompecorazones, firma con Atlético Bucaramanga un contrato hasta diciembre de este año, con una posible extensión de 1 año. El mediocampista Andrés Tello jugará en la segunda división de Italia. Nuestro crack fue presentado oficialmente por la Salernitana. Hinchas de Junior de Barranquilla se imaginan a Sebastián Viera de director técnico. Ya fue ofrecido al Real Cartagena y se espera definir si llegaría al equipo de la costa. Rafael Santos Boré regresó a entrenamientos con el Internacional de Porto Alegre. Nuestro delantero podrá ser convocado a la Selección Colombia si Néstor Lorenzo lo considera. Nuestro crack ya tiene el alta médico para poder disputar todos los partidos. El Fluminense de John Arias elimina al Gremio de Monsalve. Ambos colombianos participaron en todos los goles. John Arias con un gran partido dio un gol y una asistencia y marcó el último penal de la clasificación, mientras que Monsalve dio una asistencia para mandar el partido a penales. ¡Qué partidazo nos dieron nuestros cracks! Dura noticia para el Junior de Barranquilla. Hoy se despide de la Copa Libertadores con un resultado amargo 2-1 marcador final. Colo-Colo logra la clasificación de visitante en el Metropolitano. Dura derrota para el equipo tiburón, que ahora solamente le queda pelear por títulos nacionales. Familia Ecofútbol, eso es todo por hoy. Los invito a suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en el próximo video.